A la gata le gusta el tra, a la perra le gusta el tra, a la gata le gusta el tra. Fuerte el aplauso para Camila Dance Studio. Y mira con quién estoy, con mi pana Tommy Ramos. Tommy, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico Gano, mi panita. Hola, hola. Estoy feliz y contento. Saludo a todos ustedes. Aquí, hablando un poquito contigo. Seguro. Oye, Tommy, tienes una actividad este martes. Cuéntanos. Este martes es la segunda edición del torneo de beach tenis de celebridades. Vamos a estar recaudando fondos para el Tommy Ramos Foundation, que está apoyando a la Fundación CAP. ¿Dónde va a ser? En Eco Sport Park. A partir de las 6 de la tarde vamos a tener 30, alrededor de 30 celebridades jugando beach tenis. Beach tenis está brutal. Tú sabes que nosotros ahora nos enfiebramos aquí y salimos de aquí y nos vamos a ahí mismo y la pasamos súper bien. ¿Pero tú estás jugando bien? Regular. Mira la raqueta. Esta es la del director arriba. Mira, esta raqueta. La del director. Vente, esa raqueta es pro. Ahí. Dale ahí, Tommy. Vamos. Ahí, suavecito. Vamos a ver cómo tú, no. ¿Pero qué tú crees que yo hago con esta raqueta? Danos unos tips, vamos a ver cómo es. Primero que todo, ajá. ¿Cuál es la posición que uno tiene que tener? Bueno, para el beach tenis. La posición, ok, es bien parecido al tenis regular. Ajá. Tenis regular, por lo general, tú presentas la raqueta aquí, porque aquí es que está la malla, ¿verdad? Ajá, exacto. Pues el beach tenis uno presenta un poquito más a nivel de los hombros, porque la malla está acá arriba. Ok, perfecto. ¿No? Y entonces la idea es que no se caiga... La idea es que no se caiga, que la bola no toque la arena, porque tú estás jugando descalzo en arena. Claro. Y es un toquecito. Vamos a hacerlo, déjame ver cómo es. ¿Pero qué te... Así suavecito ahí. Ay, señor. Punto para el DJ. No puede darle dos veces. Tito, vamos a jugar en la cancha mejor. Vamos a jugar en la cancha. Se agarra abajo. Alex, acá, abajito. Ahí está. Mira, Tommy, este martes, ¿desde qué hora? Desde las 6 de la tarde en Eco Sport Park vamos a estar recaudando fondos a los niños pacientes de cáncer. Así que es muy importante. La entrada es gratis, claro. Todo público, pero la idea es buscar, donar y recaudar para esos niños que tanto ayuda necesitan. Hay un montón de artistas para allá, así que tiene que verlo para que se tome foto con los artistas. Por ahí. Pepe va para allá. Pepe va a jugar. Va el gato para allá. Con gato. Ahí con gato. Va Melina León. Brutal, así que este martes. Tommy, nos damos la vueltita. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y lo espero en Eco Sport Park a las 6 de la tarde. Y ustedes saben. Ahí está. Ahí mismo es. Gracias, Tommy. Y ahora nos vamos con apuesta. Quiz, ya estamos preparados. Míralo ahí. Estamos apuesta listos. Quiz. Venga para acá los participantes. Yo tengo $200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chicas, ya están ganando. Le voy a regalar $200. Ya está. Monserrate, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Usted anda también con los de Calle. Sí. A pasarla bien. Pero soy de Sidra. De Sidra. Isaura, ¿estás bien? Vaya al micrófono. Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Es un placer que estén con nosotros. Mira, ya tienen $200 ustedes, pero okay. El juego es así. Se llama Apuesta Quiz. Yo tengo 5 preguntas. Por cada pregunta, ustedes tienen que apostar $40 de sus $200. Okay. Si me la contestas correcta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Okay. Si no, hago como en el casino, que hacen así. Yeah. Y se la lleva a su deli patillo, los chavos. Okay. ¿Está bien? Sí. Isaura, apuesta 40. Vamos por la primera pregunta. Ahí está.
primera pregunta, chica, buena suerte. Pueden estar las dos de acuerdo, verifiquen para que sea la contestación correcta. En japonés, ¿qué significa? Watashi wasayu. Watashi wasayu sai desu. Watashi wasayu sai desu. Ha, hu, hi. A, tengo 50 años. B, tengo 20 años. C, tengo 15 años. La D, tengo 30 años. ¿Qué dice el público? ¿La A, la B, la C o la D? Acá todo el mundo dice la A. ¿Cuál? La A. La A. Y eso es, chicas, incorrecto. Ah. Era la D. Le quito 40, ok. Monserrate, apuéstate 40 más de los 200 que ya tienes allá. Ahí está. Apuesta quiz. Próxima pregunta. En turco. Ajá. ¿Qué significa tienes olor a sogan? A, soga. B, basura. C, cebolla. D, sopas. La C, cebolla. ¿Qué es eso? Sogán. Es como que tiene un tufito a sogán, a cebolla. Es la C, cebolla. ¿Sí? Y eso es... ¡correcto, cebolla! Le devuelvo los 40 para atrás. Ok. Isaura, apuéstate 40 adicionales. Viene. Vamos con los próximos. Próxima pregunta. Era cebolla. La pregunta dice así. En francés, ¿qué significa? Je vous devais un placer. Je vous devais placer. Ahí está. A, lo siento, pero tengo que irme. B, lo siento, pero estoy casado. C, lo siento, una pena tu pérdida. O D, lo siento, pero ya no te quiero. La A. La A. Lo siento, pero tengo que irme. Dice mi amiga que es la A. Y eso es... ¡correcto! ¡Lo siento, pero tengo que... Ok, le devuelvo los 40. Isaura, apuesta 40 para la próxima. ¿Cómo es? Merci. Eso. Gracias. ¿En qué? En francés. Merci. Ahí está. Qué dura. Para que sepa, para que sepa. ¿En qué? Merci beaucoup. Merci beaucoup, eso mismo. Yeah. Okay. Lo siento mucho. Muchas gracias. Merci beaucoup. Casi, casi. Ahí está. Próxima pregunta. En alemán. ¿Qué significa estoy nervioso porque se me perdió mi Hund? A, la llave. B, perro. C, celular. D, gato. En alemán, ¿qué significa estoy nervioso porque se me perdió mi Hund? A, llave. B, perro. A, celular. D, gato. La B. Dice que la B. Ya dice que es la B, que es el perro. El Hun es el perro. Será el perro. Y eso es... ¡correcto, el perro! Se le perdió el Hun. Le devuelvo los chavos. My Hun. Vamos para la otra, chica. En portugués, ¿qué significa? Estoy conforme. Qué bien lo dije. Estoy conforme. Estoy conforme. Estoy conforme. Diantre, perfecto. Ok, A, estoy a gusto. B, tengo que irme. C, tengo hambre. D, quiero ir a casa. La A, apuéstate 40 ahí. Apuéstate 40. Ella dice que la A, estoy a gusto. Y eso es... ¡no! Tengo hambre. Le quito ahí los 40.
Próxima. Ya, vamos a ver, muy bien. ¿Cuántos se ganaron? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Oh, 140 ahí. Muchas felicidades, chicas. ¿Cómo es? Que yo creía que había más preguntas. Ah. No, pero está bien. Pero está bien. ¿Quiere más? Pero seguimos preguntando. Está bien, está bien. Ah, ahí guardó rápido, ¿ah? ¿Eh? Guardate rápido. Ay, 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 ay. Y ya yo estoy listo, nos vamos con una pausa, pero vengo rápido, vengo. Mira, quédate ahí que esto se pone buenísimo. Gracias, chicas, Monserrate. Llévatelo patillo, dale, dale. Llévatelo patillo. Vengo allá. Bueno.